Hello, hello, welcome to class. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su clase de inglés. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Sí, ok. Vamos a asegurarnos de que nadie tenga problemas uniéndose a la clase. Ok, vamos a comenzar corrigiendo nuestros nombres. Vamos a cambiar el formato de cómo han ingresado a la sesión. Tienen que poner primero su apellido, sus dos apellidos, y luego sus dos nombres. Por ejemplo, González Morán lo puso bien. Vamos a ver. Solamente Valle López también, Valle López Atiana lo puso bien. Cambien sus nombres. Comenzando con sus apellidos y luego sus dos nombres. Vamos a tomar unos minutos para modificar nuestros nombres. Es muy importante que sigamos las instrucciones en cuanto a la conexión de cómo nosotros nos unimos a la clase con nuestros nombres, porque es un requisito del INSAFOR. Tienen que aparecer sus dos apellidos primero y luego sus dos nombres. Raquel González, Cindy Contreras, Wilmer Rivera tiene que cambiar su nombre. Cristian López también tiene que cambiar su nombre. Nicole Méndez también. Ariel Rodríguez tiene que cambiar su nombre. Alexander Pérez. Diego Trigueros. Ingrid Nazaret tiene que cambiar su nombre también. Viniendo y apuntar. Esas flechas y el F3. Sin FN. FN. Una vez más, bien, cambie su nombre. Iniciamos con el apellido, dos apellidos y todos sus dos nombres. ¿Cómo cambio mi nombre? Su nombre completo, sus dos apellidos y luego su nombre. Byron Gómez también tiene que cambiar su nombre, pone sus apellidos y luego sus dos nombres. Vamos a ver, sigo revisando nombres. Bien, hay algunos nombres que no sé si tienen dificultades cambiándolos en este momento, pero lo vamos a dejar pasar, puesto que es la primera
sesión. Pero para el día de mañana y en las siguientes sesiones que vamos a tener, le voy a apagar su micrófono en este momento. Okay. Desde el día de mañana y las siguientes sesiones, necesito que tengan cuidado con sus nombres. Ustedes deben de conectarse siguiendo el formato de apellidos primero y luego sus segundos, y luego de los apellidos, su primero y segundo. ¿Por qué? Porque es un requisito del INSAFORP. Nosotros estamos formando parte desde el día de hoy. Déjenme compartir mi pantalla. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver, aquí está. Bueno, desde el día de hoy nosotros formamos parte del programa de formación inicial en el idioma inglés impartido por el Instituto del INSAFORP, el cual es un programa totalmente gratuito. Es una beca a la que ustedes tienen acceso por parte del instituto. Entonces, mi nombre es Adriana Gómez y yo voy a ser su maestra o facilitadora para el módulo principiante 1. Bueno, como somos parte de este programa, tenemos que seguir algunos requisitos para poder tomar las clases y asegurarnos de que vamos a darle continuidad al programa y que vamos a seguir avanzando en los niveles que este programa nos brinda. ¿Okay? Muy bien, vamos a retroceder un poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer para asegurarnos de poder seguir participando en las clases impartidas por el INSAFORP, en las clases de inglés? Bueno, vamos a conectarnos a todas las sesiones, vea, con su nombre completo, primero sus apellidos y luego sus nombres. Esto es indispensable para todas las sesiones. ¿Por qué? Porque por medio de la aplicación Zoom que estamos teniendo en nuestra sesión, todos los días se va a generar un reporte de asistencia. Ese reporte me va a reflejar sus nombres y la cantidad de minutos que ustedes van a estar conectados en esta sesión. Deben de reflejar 90 minutos, ¿okay? Puesto que es una clase que dura hora y media. Entonces, ya desde el día de mañana, si ahorita tenemos problemas cambiando nuestros nombres, ya deben de conectarse con sus nombres siguiendo el formato, apellidos y luego sus nombres. ¿Estamos de acuerdo con la instrucción? Sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Sí, sí, ok. Estamos de acuerdo. Bueno, gracias. Ok, bueno, debemos de mantener la cámara encendida todo el tiempo. Ese también es otro requisito indispensable del programa de clases de inglés. ¿Por qué? Porque nuestras sesiones en algún momento pueda que sean monitoreadas por el Instituto del INSAFORP, ya sea que ellos se unan a nuestra clase que estemos teniendo en vivo, o probablemente ellos puedan revisar alguno de los videos que vamos a grabar. Todas estas clases las vamos a estar grabando. ¿Okay? Entonces, cuando ellos se meten a monitorear una sesión, entonces ellos empiezan a comparar que las instrucciones del programa se estén siguiendo al pie de la letra. Revisan sus nombres, comparan sus nombres con la cámara cuando empiezan a pasar asistencia. Entonces, por cuestiones de monitoreo, es necesario seguir todos estos reglamentos. Muy bien. Debe de permanecer conectado los 90 minutos que dura cada clase, pues hay un porcentaje de asistencia que cubrir para poder seguir teniendo la beca. Muy bien. ¿Cuál es el porcentaje que hay que alcanzar? Es el 80% de asistencia, aunque lo indispensable o lo primordial es que ustedes permanezcan todo el tiempo que dure la clase. En algún momento van a tener ustedes alguna necesidad de no unirse a la clase, o va a suceder algo que les va a impedir unirse a la clase. Si eso llega a pasar en algún momento, pues se tiene que asegurar de ver el video antes de regresar a la sesión el siguiente día.
Entonces, por ejemplo, si usted mañana no se puede conectar, por ejemplo, entonces ya el lunes que usted vuelva a conectarse, usted tiene que estar al día con el tema de clase que se abordó el día que usted no estuvo presente. Porque tiene que manejar toda la información que nosotros veamos durante las sesiones. Muy bien. La nota para pasar de módulo es de 7.5. Entonces, ¿cómo llega el 7.5? Bueno, entregando tareas. Ya vamos a hablar acerca de cómo vamos a entregar tareas. También haciendo exámenes y, por supuesto, trabajando en la plataforma, que ustedes van a tener acceso a esa plataforma hasta la siguiente semana. Pero se la voy a enseñar el día de hoy. Bueno, usted deberá de trabajar en la plataforma a medida yo le vaya indicando. Asimismo, deberá entregar tareas asignadas en clase a medida yo lo indique. Pueda que algunos de ustedes ya hayan tomado clases de inglés anteriormente, que ya tengan conocimiento acerca del idioma. Así que pueda que algunas actividades de la clase les parezcan fáciles o les parezca que ya eso no lo necesitan volver a repasar, pero créanme que toda la información es valiosa y cualquier momento que usted pueda usar para practicar es beneficioso. Así que vamos a ir al ritmo de aquellas personas que nunca han tenido clases de inglés. Vamos a ir al nivel en el que están, es el principiante 1, es el primer contacto que usted tiene con el idioma inglés. Entonces, aquellos que ya saben un poquito más que los demás, vamos a tener paciencia con aquellas personas que nunca han estudiado el idioma y vamos a ir completando las actividades a medida yo les vaya indicando, aunque ustedes ya sepan los temas que se vienen, porque una vez ustedes entren a la plataforma de aprendizaje, ustedes van a poder ver los temas que están ahí y probablemente ya se sepan algunos de los temas que están ahí, ya los manejen. Muy bien. Hablando de la plataforma, sus credenciales de acceso a la plataforma les van a llegar el fin de semana. ¿Okay? Tengo entendido que día sábado les van a estar dando a ustedes un usuario para que ustedes y una contraseña para que ustedes puedan entrar a la plataforma y poder trabajar ahí. Muy bien, vamos a ver. ¿Cómo se ve la plataforma en la que ustedes van a estar trabajando en el módulo 1? Vamos a compartir mi pantalla para poder ver la plataforma. Muy bien. Este es un ejemplo. Ok, este es un ejemplo de cómo se va a ver la plataforma a la que usted va a tener acceso una vez tenga sus credenciales. Vamos a ver. Bueno, se va a ver así. Este es exactamente un básico 1. Entonces, cuando activen su curso y ustedes ya tengan acceso al curso, ustedes van a entrar acá y se van a dar cuenta de que esas son las unidades que vamos a cubrir. Entonces, vamos a cubrir 5 unidades durante las 20 clases que vamos a tener. Vamos a reunir 20 veces. Ok. Entonces, aquí usted va viendo los temas. Cuando yo le indique, usted va a comenzar a trabajar. Por ejemplo, aquí donde dice Unit 1, Given Personal Information. Si le damos clic acá, bueno, vemos la presentación de la unidad. Y como esto es una información que vamos a leer nada más, entonces, para que quede un registro de que ya lo leímos, le vamos a dar clic aquí donde dice Complete and Continue. Y así sucesivamente usted se va a ir moviendo a las siguientes actividades de cada unidad. Va a tener que ir completando los ejercicios para poder ir avanzando. Y todo su avance va a quedar registrado aquí en la plataforma con un porcentaje. Y al final lo vamos a traducir en una nota que le va a permitir a usted pasar al siguiente nivel. Y así nos vamos a ir moviendo en la plataforma. Si ustedes tienen algunas preguntas o no saben cómo hacer algún ejercicio, pues entonces ahí me van a poder preguntar para poderles orientar de mejor manera. Bueno,
¿cuántos exámenes vamos a hacer durante el curso? Vamos a hacer 3. El primer examen lo vamos a tomar aquí en la plataforma, va a ser de las unidades 1 y 2. El segundo examen también va a ser acá y va a ser de las unidades 3 y 4. Y el examen final va a ser después de que hayamos tenido todas las clases el último día y lo vamos a tomar de las unidades desde la 1 hasta la 5. Y ese va a ser el examen. Eso es lo que cubre la práctica en la plataforma. Pero como les repito, vamos a tener acceso a esto hasta la siguiente semana, cuando ustedes ya reciban su usuario y su contraseña. ¿Tenemos preguntas de momento? ¿No? Ok. Muy bien. Bueno, vamos a seguir acá. Muy bien. Como les acabo de explicar, tenemos 5 unidades a cubrir en las 20 sesiones, 4 tareas a entregar, 1 tarea semanal. Muy bien. Yo les voy a ir indicando cuál va a ser la tarea y la fecha de entrega y cómo me la va a entregar. ¿Okay? A medida yo vaya asignando la tarea. 2 evaluaciones de speaking vamos a tener. Vamos a tener 2 evaluaciones en donde usted me va a mandar un audio, por ejemplo, y yo le voy a asignar un tema, o le voy a hacer algunas preguntas, o le voy a poner ahí una actividad, y usted me va a mandar el audio, para que yo pueda escuchar cómo usted desarrolla la actividad, y en base a eso yo le voy a poner una nota. Eso lo vamos a hacer 2 veces. Bueno, y los 3 exámenes escritos, tenemos el primer examen, que es cada 2 unidades. Muy bien. El primero y el segundo examen. Y segundo examen cada 2 unidades y un examen final desde la unidad 1 hasta la 5. Muy bien. Luego de eso tenemos la práctica en la plataforma que se hará conforme a la instrucción del maestro. Es lo que acabamos de platicar. Muy bien. Vamos a ver. Ahora lo voy a escuchar a ustedes porque yo quiero saber por qué está estudiando inglés. ¿Por qué está usted aquí el día de hoy? ¿Ok? Vamos a platicar un poquito. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a... Vamos a ver. A Raquel González. Raquel, ¿usted por qué está estudiando inglés? Tiene que abrir su micrófono. Recuerden. Tienen que encender su micrófono. La mayoría del tiempo lo vamos a mantener apagado. A no ser que yo necesite que repitan, que yo quiera escuchar cómo ustedes están leyendo, por ejemplo, o cuando ustedes estén conversando. Por eso ustedes van a tener control de su micrófono. ¿Bien? Raquel, ¿por qué está tomando clases de inglés? Ahora sí se escucha. Sí se escucha hoy. Sí, se escucha. ¿Por qué está tomando clases de inglés? Bueno, yo porque... Primeramente porque tengo la esperanza de conseguir un mejor trabajo aprendiendo el idioma y también en lo personal porque es un idioma que siempre me ha gustado y he tenido interés en aprenderlo. Muy bien, muy bien. Entonces, muy bien, vamos a anotar acá y vamos a poner conseguir trabajo, muy bien, y porque le gusta el idioma. Vamos a escuchar a Donovan Martínez. ¿Por qué está tomando clases de inglés, Donovan? No lo puedo escuchar, Donovan. Está ocupando micrófono, ¿verdad? Bueno, podemos hacer 2 cosas. Lo desconecta y lo vuelvo a conectar. O sale de la sesión y vuelve a iniciar, tal vez así después ya se puede escuchar su audio. Porque me aparece. Ahorita ya se escucha. Ahí está, perfecto. Ya se puede escuchar. Uh-huh. Bueno, yo en mi caso estoy estudiando inglés, ya que, bueno, es un idioma que llama bastante la atención. Aparte de eso, puede abrir más posibilidades a comunicarse con otro tipo de personas. Muy bien. Llama la atención el idioma. Muy bien.
Ahora vamos a escuchar a Clara Flores. Vamos a ver. ¿Por qué estás estudiando inglés, Clara? Porque el inglés siento que es algo muy importante ya en la sociedad, en nuestras vidas, para poder tener un mejor trabajo, un mejor desarrollo en el idioma, por si en algún momento, ¿verdad?, llegáramos a tener la oportunidad de viajar hacia los Estados Unidos y no quedarnos como sin saber qué responder hacia las personas que viven allá. Entonces yo siento que es muy importante, aparte de que siempre me llamaba la atención y nunca había tenido la oportunidad de estudiarlo porque no tenía tiempo. Y ahora que lo tengo y me están dando la oportunidad de poder empezar desde cero, aprovecharlo al máximo. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Vamos a preguntarle a Ariel Rodríguez porque está tomando clases de inglés. Pues en mi caso es por... para tener un mejor empleo, ya que ahora en la mayoría de empleos se están pidiendo el inglés. Y por ejemplo, en mi trabajo me lo están pidiendo, por un intermedio, y la verdad hasta ahora se me ha dado la oportunidad y pienso aprovecharla. Muy bien, tenemos un reto que alcanzar, muy bien. Vamos a ver, ¿por qué se estudiando inglés, José González? Buenas tardes. Creo que la principal razón por la que yo lo estoy haciendo es porque me gusta el idioma, porque yo ya había estado en un curso de intermedio, pero fue hace años, entonces dije, bueno, entonces tengo que volver a la práctica. Y creo que, bueno, empezar otra vez del nivel desde abajito porque me ayuda a mejorar otra vez mi vocabulario, todo lo que yo necesito volver a revisar. Y también creo que es una gran oportunidad para potenciar la carrera universitaria que yo estoy estudiando. Todas las respuestas que me han dado tienen de alguna manera una relación. El idioma inglés ahora es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si usted ya trabaja y usted quiere tener un mejor salario, si usted habla inglés, realmente usted puede tener una oportunidad salarial mayor que la de las demás personas que no hablan inglés. ¿Por qué el inglés? El idioma inglés es una lengua central, es un idioma central. Quiere decir que personas de todo el mundo aprenden inglés para poderse comunicar. No es necesario aprender el idioma de cada país para poderse comunicar con las personas. Siempre todas las personas están buscando aprender inglés. Entonces, por eso es que en diversos tipos de trabajos, si usted habla el inglés, usted tiene una herramienta competitiva que es más fuerte que la de las demás personas. Entonces, es muy importante manejar el idioma. Aprender otro idioma, tal vez no solamente el inglés, pero también es un requisito para poderse graduar de la universidad. Ahora, las universidades quieren que usted hable otro idioma, de preferencia el inglés, pero si usted aprende otro que no sea ese, pues también es válido. Y bueno, si a usted simplemente le ha gustado el idioma toda su vida, ¿por qué no aprender? ¿Vean? Tienen la oportunidad de aprovechar estas clases que son totalmente gratuitas gracias al beneficio que nos da el programa de Lisapol. ¿Quién ha escuchado cuánto cuestan las clases de inglés privadas o en otras academias? Vamos a ver, tenemos un promedio de cuánto cuestan esas clases. 75 al mes, más o menos. Cuando yo estudié, yo pagaba $95 mensuales. Y eso era bien difícil, bien difícil. Pero, ¿qué pasa? Ahora, ustedes, gracias a este beneficio, van a poder tener acceso a estas clases totalmente gratuitas. Y si las aprovechamos bien,
usted en algún momento va a poder lograr esa razón por la que usted está aquí hoy. Va a poder tener un mejor trabajo y se va a poder comunicar con otras personas cuando usted viaje. Usted no sabe qué cosas le va a presentar la vida en el futuro. Usted no sabe si un día se va a tener que ir a vivir a otro lado o si se va a encontrar un trabajo que usted ni siquiera se imagina y va a tener que hablar en inglés. Entonces, usted va a estar preparado porque usted en este momento decidió estudiar el idioma. Así que yo quiero que ustedes recuerden, esta plática ya no la vamos a volver a tener aquí en español. Pero quiero que ustedes recuerden el por qué usted está aquí el día de hoy y por qué usted se va a estar reuniendo conmigo de 4 a 5 y media este mes. Porque usted ha decidido aprender inglés y lo va a lograr si usted se lo propone. Así que recuerde eso cada vez que usted se una a la sesión y manténgalo usted siempre, siempre en mente hasta que usted logre su objetivo, que es lo que ustedes me han expresado y lo que no pueden expresarlo, pues lo que tienen que hacer. ¿Okay? Así que, bueno, solamente me queda una instrucción más antes de comenzar la clase. Vamos a ver acá. En la clase no vamos a hablar español. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para no hablar español? Porque lo que queremos hablar es inglés. Bueno, entonces usted tiene que poner atención. Esto es crucial. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede estar haciendo otra cosa aparte de estar poniendo su total atención acá en la sesión. Quiere decir que usted no puede andar allá comprando en el mercado, no puede andar en la tienda y estar aquí conectado. Usted está acá porque usted le va a dedicar todo su tiempo a esta hora y media que nos vamos a estar viendo todos los días. Bueno, va a poner atención porque yo le voy a mostrar imágenes o yo voy a modelar la actividad, ¿verdad? Voy a modelar la actividad. Entonces, usted tiene que ser bien receptivo, tiene que estar ahí usando su lógica y diciendo, ella acaba de decir esto porque quería decir esto o quería dar a entender esto, ¿bien? Vamos a hacer muchas actividades así, visuales, audiovisuales, que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar nuestro idioma. Porque vamos a tratar lo más que podamos de no usar el español. En algún momento, vamos a ver, casi no se escucha. A ver, los demás casi no me escuchan. ¿O me escuchan bien? Se escucha bien suavecito. Hay mucho ruido de fondo. Y ahora me escuchan mejor. Son los micrófonos de los que tienen activado. Pero, bueno, vamos a ver ahora, me escuchan mejor. Necesito que me digan, abran su micrófono, por favor, me escuchan bien. ¿Cómo me escuchan? Medio. No se le escucha mucho. No se escucha mucho, vamos a ver. Déjenme hacer algo. Vamos a ver ahora, ¿me pueden escuchar mejor? Sí, se escucha bien. ¿Sí se escucha mejor? Sí. Sí, vale. Ok. Bueno, como les decía, bueno, me voy a acercar el micrófono a la boca. Bueno, hay que poner mucha atención porque vamos a hacer esa serie de actividades para evitar hablar español al máximo. Yo le voy a mandar material extra, le voy a mandar vocabulario, le voy a mandar videos al chat. Y necesito que ustedes tomen el tiempo que necesiten para poder revisar eso, puesto que eso va a ser material extra que nos va a ayudar a reforzar los temas de clase que vayamos a estar viendo en las sesiones. Entonces, en algún momento sí vamos a explicar algunas cosas en español, puesto que a veces puede ser confusa, algún tipo de información puede ser confuso.
Entonces, no quiere decir que nos vamos a ir de acá con dudas, pues, que no hablemos español en la mayoría de lo que dure la clase. ¿Tenemos preguntas antes de que comencemos la sesión ya de nuestra clase? ¿Preguntas? ¿No? Ok, bueno, y antes de comenzar, vamos a estar interactuando bastante. Entonces, yo necesito que usted encienda su micrófono, porque yo no voy a venir acá a estar hablando yo sola. Yo necesito que usted interactúe. Entonces, si yo le hago una pregunta, usted abre su micrófono y me contesta. Si usted tiene una pregunta, usted abre su micrófono y hace la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, está bien. Perfecto. Igual, si yo le digo, repita, pronuncie, usted tiene que hacerlo. El aprendizaje. Okay. Muy bien, vamos a comenzar. Cuando yo le diga, repeat with me, usted repite. ¿Cómo voy a decir yo? Repita conmigo. Repeat with me. Okay, so let's get started. Okay, so we have unit one. And unit one is given personal information. You see, repeat with me. Giving personal information. Giving personal information. Very good. Okay, so here we go. We're going to watch a video. Okay, let's watch a video right now. All right. And let's pay attention. Okay, I'm going to mute your microphones. Let me mute your microphones. Okay. Vamos a ver un video y usted puede ir repitiendo en su casa. Le voy a apagar su micrófono, pero repita en casa. Okay, repeat in your house. Okay, here we go. Hi, this is Mark. This is English Conversation Practice. Everyday greeting. Okay, so the topic is greetings. Everyday greetings. Okay, here we go. Good morning. Okay, so the first one is good morning. Repeat in your house, good morning. Good afternoon. The next one is good afternoon, good afternoon. Good evening. All right, then we say good evening, good evening. Good night. Good night. This is the last one. Good night. Hello. Hello. Hi. Hello, and then hi. What's up? Nothing much. Okay, so this person says, what's up? And the other person says, nothing much. Welcome. Thank you. Okay, welcome. And the answer is, thank you. Thank you. Good to see you. Good to see you too. Okay, this one is good to see you. Good to see you. And the other person says, good to see you too. Too. Good to see you too. Too.
How are you doing? Okay, this one is a little bit longer. How are you doing? How are you doing? Doing. Listen, how are you doing? Pretty good. Pretty good. Pretty good. This is the answer. Pretty good. Can I help you? Okay. Can I help you? How are you? The famous, how are you? How are you? I'm good. I'm good. I'm good. I'm great. I'm great. I'm great. I'm wonderful. I'm wonderful. I'm wonderful. Have a good one. Okay, this information is to say bye, bye. So, here we go. Have a good one. Have a good one. You too. How do we answer? You too. You too. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Bye. Bye. Okay, now it's your... It's your turn. Okay, here we go. Take a look at the screen. Okay. So, greetings. Okay. To say hi, okay. To say hi, we have... Open your microphones and repeat with me. Repeat with me. Good morning. Good morning. Everybody, open your microphone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Well, PM. Ahorita se escucha bien suave.
Y ahora, ¿me pueden escuchar bien? Sí. Muy bien. Sí. ¿Sí se escucha? Okay, thank you. Okay, let's continue. All right, so now we can say hi. Repeat with me. Hi. 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 Next, what's hi. Up? What's up? Hi. What's up? What's up? Nothing much. Okay. Good to see you. Good to see you. Good to see you. The answer? Good. Good to see you too. Good to see you too. Very good. Okay. All right. Then, how are you doing? Repeat with me. How are you doing? How are you doing? And I say pretty good. Pretty good. How are you doing? ¿Cómo te va? Take notes. How are you doing? Good. When you say good, you're saying pretty good. Pretty good. Pretty good. How are you? How are you? How are you? I'm good. I am good. Okay. Or you say, I'm great. I'm wonderful. Okay. Now, I'm wonderful. Okay. Now, how do we say goodbye? Okay. Goodbye. Now we say, have a good one. Repeat with me. Have a good one. What is have a good one? Que te vaya bien. Have a good one. You see? Have a good one. Right? And what do you answer? Have a good one. You too. You see? You too. Okay. Take it easy. Okay, take it easy. And we say bye. Bye. All right. Number three, take care. And the answer is? Thanks. You too. Thanks. You too. And then we say, see you tomorrow. See you tomorrow. And the answer is, see you. And then, good night. Good night. Okay. Good night. Cuando ella se va a ir a dormir, ahí sí ya dice good night. Pero si usted saluda de noche, vea, usted no le va a decir good night para saludar. ¿Qué vamos a decir si es tarde noche? ¿Quién me dice? Good evening. Eso vamos a decir. Es tarde noche y usted saluda. Good evening. Good night es solo cuando ya se va, ya no va a volver a ver a la persona, se despide y lo más probable es que usted se vaya a dormir. Okay. Are we okay? Do you have any questions? ¿Tienen preguntas? No. Okay. Let's do an exercise. Okay. Yo lo voy a saludar. Yo voy a decir su nombre. Lo voy a saludar y usted me contesta. Okay, so here we go. Okay, Diego, good morning. Good morning.
Raquel. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ingrid Nazaret. What's up? Nothing much. Nothing much. Very good. Let's see. Cindy. Cindy Likes. Good to see you. Good to see you too. Very good. Thelma Mejia. How are you doing? Okay, very good. Let's see. Cindy Contreras, how are you? How are you? I say, how are you? ¿Y cómo me contesta? Si yo le digo, how are you? ¿Cómo me contesta? I'm great. I'm good. I'm great. Mm-hmm. Very good. Okay, let's see. Carla Gonzalez. Have a good one. Have a good one, Carla. Have a good one, you too. Okay, all right. So I say have a good one, and you say you too. One more time. Have a good one, Carla. Mm-hmm. You too. Very good, very good. Okay. Nicole Mendez. Take care. Take care, Nicole. Thanks, you too. Very good. Bye, Don. See you tomorrow. Very good. Okay. Let's see. Let me look at your names. Angelica Flores. See you tomorrow. See you. Okay. Very good. Very good. Okay. Vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña práctica en grupos. Esto va a ser algo bien común que vamos a estar haciendo, ¿ok? Les explico en español porque es la primera vez que lo hacemos. Las siguientes veces ya no vamos a explicar. Bien. Cuando yo le mande una imagen al chat de WhatsApp, como la que voy a mandar ahorita, quiere decir que esta práctica usted la va a hacer en grupos, ¿ok? Entonces, ahorita, para que usted se pueda empezar a adaptar a sus compañeros, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero con nuestros compañeros, ¿ok? Entonces, si hay cuatro personas en el grupo, por ejemplo, una persona dice, el nombre del compañero dice, Ariel, good morning, y Ariel tiene que contestar, good morning, y así. Vamos a practicar en grupos. Are you ready? Are we okay? Are we good? Yes? Okay. So let's practice in groups. Here we go. Le voy a mandar una invitación. Usted la acepta. Dele aceptar a la invitación y así va a ir al grupo a practicar. Acepte las invitaciones que le acaban de caer para la práctica en grupo.
voy a volver a mandar invitaciones para que las puedan aceptar e irse a la práctica en grupo. Cindy, ¿ya le dio a aceptar a su invitación? Cindy, ¿me escucha? Cindy Marjorie, le voy a enviar la invitación nuevamente. Acéptela. Sí, porque no me ha caído nada. ¿Ahorita le acaba de caer? Sí. Vaya. See you tomorrow. See you. Okay. Good afternoon, Nicole. Good afternoon. What's up? Nothing much. What's up? No me recuerdo cuál. ¿Cómo se contestaba WhatsApp? Tiene que encender el micrófono porque no se le escucha. Nothing much. Nothing much. Nothing much. Nothing much. Good to see you. Good to see you. Good to see you. Good to see you too. Entonces practiquemos nosotros, uno a uno, que vaya repitiendo, digo yo, no sé, para poder, digamos, Diego dice good morning y que el otro conteste y así nos vamos turnando. No sé, ¿qué dicen ustedes? Estamos disparejos. No, por eso, hagámoslo uno a uno y uno que vaya repitiendo good morning y usted repite, digamos, good morning. Después dice good afternoon, good afternoon. Good evening, good evening. Hi, hi. What's up? Creo que es nothing much. Much, ay, ¿cómo se llama? Y así sucesivamente vamos. No sé si me doy a entender. Bien. Ya va a empezar entonces. ¡No! Vaya, yo, y si me equivoco, ustedes me corrigen. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Hi. Hi. What's up? Nothing. Good to see you. Good to see you too. How are you doing? Okay, welcome back to the main session. Welcome back. Okay, now. Now we know greetings. Then, let's see. So, look, we say introduce yourself. Repeat with me. Introduce yourself. Introduce yourself.
Introduce yourself. Introduce yourself. Preséntese. Introduce yourself. Introduce yourself. For example, I say, good afternoon. Good afternoon. My name is Adriana. You see? Good afternoon. My name is Adriana. Okay. Okay. So, hello? ¿Tenemos una pregunta? ¿Se escuchó cortado? No. Okay. So, good afternoon. My name is Adriana. Okay. So, for example, let's see. Padilla Contreras, your turn. Let's see. Example. Hi. Good afternoon. My name is Gonzalo. Very good. Let's see. Alfaro Alvarez, your turn. Okay, he's not there. Rivera Melendez, your turn. Good afternoon. My name is Wilmer. Very good. Let's see. Good job. Let's see. Flores Garzona, your turn. Good afternoon. My name is Angelica. Good job. Moran González Moran, your turn. Good afternoon. My name is Carla. Very good. Let's see. Lique Santos, your turn. Good afternoon. My name is Cindy. Very good. Okay. Good job. All right. Let's pay attention. Okay. Possessive adjectives. Repeat with me. We say, my. Your. His. Her. Their. Our. Very good. So, for example, my name is Adriana. My last name is Gomez. My name is Adriana. My last name is Gomez. Okay. Then, another example, you see, my name is Nancy, and your name is Alex. So, my name is Nancy, and your name is Alex. My name is Nancy, your name is Alex. Okay. Then we have his. Repeat with his name is Leo. His name is Leo. His name is Leo. Okay. Her name is Alexandra. ¿Todos me escuchan cortado? Sí. Es que le escucha bien lejos. Creo que podrían ser los audífonos. Yo creo que el problema es los audios. Sí, casi no se entiende muy bien. Silenciar a todos para cuando hablen. Siento. Vamos a ver. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Me pueden escuchar? Sí. Se escucha muy bajito. Se escucha bien suave. Vamos a ver.
Igual de bajito, se escucha mejor. Se escucha aún peor como antes. Sí. Vamos a intentar sin los micrófonos, vamos a ver. ¿Y ahora me pueden escuchar? Sí, hoy sí. Ok, entonces mis audífonos. Ok, muy bien, continuamos entonces. Ok, so her name is Alexandra. Repeat with me. Her name is Alexandra. Her name is Alexandra. Alexandra. Okay, yes. Then, okay, look, their names are, you see, their names are, James, Peter. Cuando tenemos un plural, ahí decimos sus nombres son, por eso vamos a decir are, ¿ok? James, Lori, Dana, and Peter, you see? Okay. So, and here, its name is Simba, you see? Its name is Simba. Exactly. Its name. Porque es un animal, entonces decimos its name. Its name is Simba. Okay. It's Simba. Very good. Okay. Now, our world is the earth. Our world is the earth. You see? Is the earth. Okay. Nuestro mundo. Hay un micrófono que tiene bastante interferencia. Vamos a ver. Okay. Our world is the earth. You see? Our world is the earth. Our world is the earth. Okay. So let's practice, you see? Repeat with me. Hello, my name is Joshua Brown. Hello, my name is Joshua Brown. Hello, my name is Joshua Brown. Hi, my name is Isabella Martins. Hi. Okay, it's nice to meet you, Isabella. It's nice to meet you. It's nice to meet you, Isabella. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Meet you, too. Very good. Okay, very good. Now, we have a question. What's your name? What's your name? And in the answer, we say, my name is. My name is. My name is. Adriana. Okay, so the question is, what's your name? Okay, what's your name? Very good. Okay,
Let's see. Gonzalez Moran, what's your name? What's your name? My name is Carla. Very good. Portillo Marquez, what's your name? My name is Elizabeth. Very good. Rodriguez, what's your name? What's your name? Estrada Rodriguez. Yes, you. What's your name? My name is Ariel. Okay, very good. Marquez Flores, what's your name? My name is Alejandra. Very good. Figueroa Marquez, what's your name? Recuerden que sus micrófonos deben de estar encendidos todo, perdón, sus cámaras deben de estar encendidas todo el tiempo. Yo tengo que poder ver sus caritas. Y les digo por qué. En algún momento de la clase yo voy a tomar una captura de pantalla para poder como tener un respaldo de quienes estuvieron presentes durante la sesión. Entonces voy a tomar capturas y todas sus caritas tienen que salir en esa foto, que también es requisito del INSAFORP. Recuerde que parte de la interacción que vamos a tener es estarnos viendo la cara. Imagínense que yo vengo y le doy la clase sin usted poderme ver la cara. Usted no sabe ni qué, cómo articulo yo las cosas que voy a pronunciar. ¿Vea? Entonces es muy importante que sus cámaras estén encendidas. Así que si le da pena que los estén viendo, pónganse guapos, guapas, ahí peínense bonito, maquíllese si le gusta, para que se sientan cómodos, porque la cámara debe de estar encendida, es un requisito, ¿ok? All right, so what's your name, Alfaro Álvarez? What's your name? Ok, Alfaro Álvarez is not here. Marquez Flores, what's your name? Marquez Flores is not here. Moreno Moreno. What's your name? My name is Yesenia. Very good. Okay, very good. All right, let's continue. Let's continue. Now, okay, my question is for you. What's his name? Can you tell me what's his name? His name is Michael Jackson. His name. Ah, very good. So, his name is. His name is. Very good. Michael Jackson, right? Very good. Okay. His name. Okay, very good. Next question. What's his name? What's his name? No sé qué. You don't know. And Rose. Axel. Okay. His name is? Uh-huh. Axel. Okay. Can you repeat for me? His name is? His name is Axel Rose. Okay. Very good. Very good. Okay. Let's continue. Okay. What's her name? What's her name? Can you tell me? What's her name? Her name. No? Her Elizabeth. Name. Huh? What's her name? Any idea? Okay, how do we start the answer? We say his or her. What her. Okay. Her name is... Elizabeth. Okay, repeat with me. Her name is Elizabeth. Her name is Elizabeth. Very good. Okay. Okay. What's her name? What's her name? Dolly Parton. Okay. Who says it? Her name. Her name. Her name is Dolly Parton. Her name? Her name is Dolly, right? Okay, very good, very good. Dolly. What is the question? Read the question. What? What are the names? Their names.
Okay. What is the answer? Their names are Ariana Grande. Taylor. Okay. Taylor, yes, and Dua Lipa. Right, very good. Una pregunta. Tell me. Their significa ella o sus. Sus nombres. Posesivo, sus nombres. Cuando se dice mi nombre, my name, y cuando es el nombre de ellas, their names. Gracias. Yes. Very good. Welcome. Okay. Let's continue. What are their names? What are their names? Their names are Ed Sheeran, Bruno Mars, and Justin Bieber. You know that, right? Justin. Okay, very good. Okay, good job. Their names, plural, are. Okay. Let's see. Okay, very good. Okay, now for the next one. What is the question? ¿Cuál es la pregunta? What's the question? What's her name? Her name is Shakira. Very good. No, Shakira. Very good. Okay, good job. Next. Question? What's his name? Very good, very good. Okay, next, what is the next question? Oh, okay, here. What is their name? Okay, one more time. So we say, what's their name? Janira. I thought you weren't going to say Chongue, yeah, but okay, Janira. Huh? What's his name? Do you know? What's his name? El Gordo. Okay, say Gordo. We're going to say El Gordo. Okay. And Abigail. I know her, right? Okay, very good. Okay. All right, so their names are, aquí decimos, their names are, no decimos is, porque es plural. ¿Cuáles son sus nombres de ellos? Y la respuesta, their names are, Daniel, El Gordo, and Abigail. Okay, yes, okay. So now, let's see. I have an exercise for you. What's his name? Yes. Okay, here we go. One more time. What is the correct option? Her. Very good. Next. Very good. Okay. Let's see. Now, I have another one.
Brighton. Wait a minute. Brighton. One second. Okay, this is it. Okay. So... Okay, so for Celeste, what do we say? Sebastian? Yes. Anna? Sam? Yes. Herman? Yes. Mika? Yes. Mia? Yes. Joaquin? Yes. Okay, very good. Okay, we are ready for... We are ready for the next practice. Here we go. Pay attention. Okay. You complete the conversations. Use my, your, his, or her. Okay. So, look at the pictures. Usted va a ver las imágenes. Okay, va a ver las imágenes y basándose en las imágenes usted va a elegir la respuesta correcta, ¿vea? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en number one, hello, what is the answer? What's your name? What's your name? And what is the answer? Hi. My name is Carlos. Very good. Okay. Esta es una práctica en grupo. Le voy a mandar la captura. Y en su grupo, usted termina el ejercicio con las palabras correctas. Usted va a usar his, her, my, or your. Okay. Here we go. Hola. Hi. Hola. Ya saben cómo va, ¿verdad? Sí. Vale. Está bien, entonces. En la primera es your. En la parte A. Parte B. My. Ahí está. El A. Hello, what is your name? What's your name? ¿Cuál es bien? ¿La uno o la dos? La uno. Hi, my name is Carlos. Uh-huh. What is your name? What's your name? My name is Akina. Akina, okay. Entonces, a la parte dos. What is your name? Okay. My name is Ethan. Uh-uh.
What is his or her name? Mm-hmm. So, what's? And what's your name? Mm-mm. What's her name is Calorie. Okay. Wow. In number one, okay, mm-hmm. yes. In number one, you say, ah, what's your name? My name is Carlos, right? Okay. Yes. Ah, what's yes. your name? My name is Akina, correct? Yes, okay. Yes. But in number two, look mm-hmm. at the picture, look at the picture. Yes. Mm-hmm. What so, is your name? Uh-uh. What is your name? What's your name? Uh-uh. Se están volviendo a presentar, ¿o no? What is your name? Yes. Uh-uh. What's your what name? His Yes. What's his? What's name. His name? Mm-hmm. His name is Ethan. Yes. Mm-hmm. Yes. And what's her name? Mm-hmm. Her name is Calorie. Yes. Good job. Very good. Very good job. Yo. ¿Y en la vez de la segunda? Sería her name is Caroline. Uh-huh. Caroline. Her name is Caroline. Her name. Su nombre es Caroline. Porque her se refiere como a una mujer, a uh-huh. ella. Como a su. Ajá, pero su de ella. Su nombre. Y uh-huh. his significa su de él. Good, very good. Good job, very good job. ¿Cómo es en la vez de la segunda parte? Quiero que entender nada. What his name? Have a good one. Have a good one es así como el que te va bien, entonces como solo le tienes que decir to you too, o si no, de un solo tienes que decir bye y ya está. Okay, welcome back to the main session. Let's see. Okay, so we say, give me the answers. Hello, what's your name? What's the answer? Mm-hmm. Hi. Hi, my name is Carlos. Hi, my name is Carlos. Hi, my name is Carlos. My name is Carlos. Tenemos un micrófono que tiene bastante interferencia. No logro ver cuál es. Vamos a ver. Por favor, ayúdenme apagando sus micrófonos. Okay. Now, ¿por qué? Porque aquí es his y her. Vea, en la número uno, aquí estos dos ya se presentaron, vea. What's his name? Can you tell me? What's his name?
Mm-hmm. His name is Carlos. Uh-huh. Carlos. And what's her name? And what's her name? Akina. Her exactly. name is Akina. Okay. But in number two, we have other names. We have Ethan and Caroline. Caroline, right? So, what's his name? And what's her name? You see? That's the difference. Very good. Very good job. Okay. To finish, let's see. Okay. Now, vamos a hacer unos pequeños role plays para terminar con la sesión. Cuando yo le diga su nombre, voy a decir el nombre de dos personas. Esas dos personas hacen el role play. Okay. El role play va a ir así. Vean. Esta va a ser la persona A, la B, la A y la B. A, B, A, B. Okay, so here we go. Nicole Melendez and Ingrid Nazaret. Here we go. Okay. 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 Good evening. My name is Nicole. What's your name? Hi, my name is Ingrid. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Great job. Very good. Very good job. Okay, here we go. All right, so let's see. Yes, good job. Carla Abigail Gonzalez and Cindy Liquez Santos. Here we go. Good evening. My name is Carla. What's your name? Hi, my name is Cindy. It's nice. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Very good, very good. So we say, it's nice to meet you, nice. Very it's good. Nice. Very good. Okay, Clara Flores and Diego Trigueros. Here we go, here we go. My name is Carla, what's your name? Hi, Carla, my name is Diego. Hi, it's nice to meet you. It's nice to meet you too. Very good job, very good. Irene Reyes and Josue Padilla Contreras. Here we go. Good evening, my name is Irene. What is your name? Hi, Irene, my name is Gonzalo. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. Okay, so the first time, la primera persona dice, it's nice to meet you. Y la otra le añade el to, porque es como decir también. It's nice to meet you too. Okay, very good. Very good job. Let's see. Okay, then let's see. We have Sara Raquel Salvador. And let me see. And Vanessa Elizabeth Portillo. Okay. Good evening. My name is Raquel. What's your name? Hi, Raquel. My name is Elizabeth. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Very good. Very good job. Okay. Let's see. Estrella Rivas Lopez and... And let's see, and Ariel Rodriguez, thank you. Yes? Good evening. Mm-hmm. Name is, what's your name? Estrella? Oh, okay, Erica. Erica, help us. Erika Marquez. Hi, my name is... Hi, Ariel. My name is Erika. It's nice to meet you. It's nice to meet you, too. Very good job. Okay, people. Very good job. All right. You did a great job today. All right. Now, vamos a tomar la foto de la asistencia. Vamos a ver. Enciéndame su cámara. Voy a tomar dos fotos. Me van a tener un poquito de paciencia. Porque tenemos bastantes. Tengo dos pantallas. Okay. Vamos a ver. Esta es la primera. Ok, un segundo. Vamos a ver.
Ahora va la segunda foto. Ok. Muy bien. Ya estamos bien con la asistencia. Muy bien. ¿Tienen preguntas antes de que finalice la sesión? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Veo dos manitas levantadas. Vamos a ver. Ariel y... quiero ver, ¿cuál es la otra? Y Márquez Flores, díganme. ¿Preguntas? Uh-huh. Sobre la plataforma... para ingresar. Ah, sí, sí, sí. Al inicio de la sesión les comentaba que todavía no están sus credenciales. Sus credenciales, tengo entendido que les van a llegar a ustedes el día sábado, en el transcurso del día. Sus credenciales van a ser su usuario y su contraseña para que puedan ingresar a la plataforma. Entonces, una vez ustedes tengan esos credenciales, no pueden comenzar a hacer los ejercicios hasta que yo lo indique para que no se me vayan a perder en qué es lo que tenemos que ir trabajando. Pero ya en la plataforma vamos a trabajar hasta la siguiente semana. Uh-huh. More questions? Hola, una pregunta. Quería hacer una pregunta, saber si se va a mandar para cada reunión un nuevo link o se va a ocupar el mismo. Ah, muy buena pregunta. No, el único enlace que vamos a ocupar es el que ustedes tienen en su chat. Vea, para que no se compliquen con el enlace, vamos a ver acá. Vaya, vamos a abrir aquí. Voy a compartir mi pantalla. El enlace y todos los otros enlaces están aquí en la descripción del grupo, vea. Si usted se va acá y le da aquí, ya sea desde su teléfono o aquí en la computadora, entonces aquí, vea, aquí dice leer más y aquí está el enlace ya pegado, siempre le puede dar clic ahí. Y aquí también está el enlace de la lista de reproducción de YouTube. En este otro enlace van a poder ver la clase grabada que voy a subir yo a más noche porque tengo que convertir el video y luego subirlo a YouTube. Y este va a ser el enlace de la plataforma. Cuando usted le dé clic aquí, le vamos a dar clic aquí de una vez. Entonces aquí ya, cuando usted tenga ya sus credenciales, le va a poner aquí su username y aquí su contraseña y le va a dar clic en login y así va a accesar. Pero todos esos enlaces están pegados ahí en la descripción del grupo. Es el mismo enlace para todas las sesiones hasta que terminemos. ¿Más preguntas? ¿No? ¿No tenemos más preguntas? Dígame. Yo. Sí. Solo salir de una duda. Las clases serían de lunes a viernes. Sí, solamente de lunes a viernes. Uh-huh. Vamos a tener 20 sesiones. Okay. Gracias. Uh-huh. ¿Más preguntas? Después de esas 20 sesiones, ¿se haría el examen final? No, vamos a hacer el examen ya sea un día antes de la última sesión o el día que toca la sesión. Pero el examen ustedes lo hacen siempre fuera de la clase. Siempre, por ejemplo, yo le voy a decir, digamos, ¿verdad? Vale, ya pueden hacer su examen. Al final de esta sesión pueden hacer su primer examen. Y así. Yo le voy a decir cuando lo pueda hacer. Y ya vamos a tener el registro de que usted ha completado la actividad. Y después, uh-huh. Ese examen se hace para ver si pasa uno al otro nivel, al básico 2. Bueno, realmente del examen no depende si ustedes pasan, depende de todo el trabajo que hacemos en conjunto desde el momento en que empezamos. Todo tiene que ver, su entrega de tareas, su presencia aquí en las clases en línea, su práctica en la plataforma, todo eso es un trabajo acumulado. Entonces, al final tiene que dar un porcentaje para que usted pueda pasar. Entonces, no depende solamente de los exámenes. Uh-huh. Pero sí sería después de 20 sesiones, ¿verdad? Ah, claro. Usted va a haber tenido su última clase. Por ejemplo, vamos a poder hacer el examen en la clase 19. Ya vamos a poderlo hacer. Y en la última sesión que tengamos solamente va a ser una retroalimentación o alguna otra actividad. Pero ya usted va a tener el conocimiento para poder realizar su último examen antes de que terminemos. Uh-huh. Gracias. Claro. ¿Más preguntas?
¿No hay más preguntas? Ok. Bueno, y si no, me las hacen mañana. Ahora, solo pedirles por favor que recuerden antes de conectarse a la sesión de mañana, cambiar sus nombres. Lo pueden hacer desde su cuenta del Zoom o lo pueden hacer antes de ingresar a la sesión. Pero yo necesito que ustedes me escriban bien sus nombres por motivos de monitoreo. Ese no es un requisito mío, sino que el INSAFORM. Entonces, sus dos apellidos primero y luego sus nombres. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, ok. Entonces, es un placer conocerlos y nos vamos a estar viendo seguido. Así que, take care. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Tomorrow. Tomorrow's Friday. Bye bye. Bye. Bye, thank you. Welcome.